Amigos de TDMás, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nos venimos a la Casa del Ciclismo de Telecable, la Casa del Ciclismo en Costa Rica, Telecable. Hoy el programa va dedicado a todo lo que fue la presentación el pasado día martes de la Vuelta a Costa Rica Telecable. Gracias por acompañarnos, don Rodolfo Apeste, ya a mi costado, y don Oscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, a quien paso a saludar de inmediato. Don Rodolfo, qué espectacular presentación de la Vuelta a Costa Rica que inicia el próximo 13 de diciembre. ¿Qué tal? Y bienvenido a TDMás y a Cerro Ciclismo. Nada, muchísimas gracias por la invitación. El martes pasado, la verdad es que estuvimos muy contentos de anunciar una gran Vuelta a Costa Rica que estoy seguro que nos va a dar grandes emociones. Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se suelta la adrenalina o comienza el mayor estrés? Yo no sé cuál de las dos. No, en realidad, primero que todo, Steven, ¿cómo va? Don Rodolfo y todos los aficionados de ciclismo. En realidad, ni eso, es la pasión que a uno le corre por las venas, entonces el estrés no lo lleva a uno tan a esos extremos, porque lo hace uno con muchísimo compromiso, con las mismas emociones que va uno montado en la bicicleta, lo cual más bien estamos ansiosos de que sea ya 13 de diciembre para dar ese banderazo de salida a la Vuelta a Costa Rica Telecable 2024. Ya la noticia, las etapas, la cantidad de kilometrajes, estoy claro de que se ha dado a lo largo de estos días en los diferentes medios de comunicación. Y hoy quería venir a hablar un poco más relajado de cómo fue este montaje, o sea, el acompañamiento de Telecable, las ideas suyas, Oscar, y de la Junta Directiva, y cómo las fueron complementando. O sea, ¿cómo comenzó a montarse toda esta estructura, Oscar? Sí, en realidad, lo que es una Vuelta a Costa Rica es sumamente complejo. Gracias al apoyo de Telecable tenemos una vuelta más a Costa Rica. Y en cuanto a logística, sí es sumamente complejo. No es llegar e inventar etapas por inventarlas, porque puedes ponerlas, pero si no tenés el apoyo de los gobiernos locales, si no tenés el apoyo del mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Policía de Tránsito, nada hacemos. Entonces es un trabajo en conjunto buscando que sea viable. Y definitivamente ahí juega un trabajo importantísimo el grupo que conforma la Federación Costarricense de Ciclismo, donde hemos visto las comunidades que están o han dicho presente a lo que es la Vuelta a Costa Rica, y empieza ahí la logística de lo que son las etapas. En muchas ocasiones empezamos y a mitad hay que borrar todo de nuevo porque no nos da el tema logístico por tiempos de transbordos, por los traslados, por logísticas que hay que cumplir, pero es un trabajo bien, bien delicado, bien complicado y de muchísima planificación. Que era la otra parte que yo quería también que la gente conociera, o sea, no solamente que hay una empresa detrás, sino que además hay todo un tema de municipalidades, en presupuestos públicos que van acompañando las ideas de una federación, Rodolfo. Sí, yo creo que este es el trabajo de muchísima gente. Nosotros hace 3 años nos dimos la mano con la federación y lo que les decíamos, nosotros queremos darles tranquilidad, una tranquilidad de base financiera para que trabajen, para que hagan toda la planificación en tiempos de paz, como dice uno, ¿verdad? El trabajo y todos los aplausos se lo merece la Federación Costarricense de Ciclismo, que durante los últimos 3 años nos han demostrado un trabajo muy serio, un trabajo muy planificado, y eso es lo que nos gusta a nosotros en Telecable. Sabemos que las cosas no se consiguen en corto plazo, hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas y hay que ponerles un ingrediente clave: la pasión que se tiene por hacer que las cosas mejoren. Oscar, cuando usted nos cuenta, obviamente tienen una base ya presupuestaria a través de las empresas como por ejemplo Telecable, pero hay otros aspectos más que van funcionando alrededor de las comunidades que también hacen su apoyo, su aporte, para poder unir los diferentes puntos para conformar la vuelta. ¿Es así como se va formando? Exactamente, es decir, lleva muchísima logística, como bien lo dijimos, porque también está el tema de lo que es la estadía, la movilización de todo lo que son los colaboradores de la federación, lo que son los equipos, y toda la planificación local. La caravana como tal, que es la pregunta que me ibas a hacer, creo, son 300 personas, donde va involucrada también la parte prensa,
que es importantísimo para nuestro deporte. Pero sí, lleva muchísima logística, muchísimo trabajo, pero como lo dije anteriormente, cuando uno tiene pasión, eso se le hace a uno más fácil o no lo alzas a ver. Y hoy lo podemos ver, estamos a 3 meses de lo que es la Vuelta a Costa Rica y prácticamente todo está listo. Estamos esperando que sea ya ese 13 de diciembre para iniciar. Yo te hago esta pregunta por lo siguiente, posiblemente habrán aficionados que digan, ¿por qué no viene? Voy a decir un nombre, Esparza. ¿Por qué no vienen a Esparza? ¿Por qué no vienen a tal lugar? Primero porque tiene que haber una coordinación de la municipalidad, del local, para poder de que la vuelta llegue ahí, se necesitan ciertas condiciones. Y lo segundo, porque la vuelta tiene que tener una hoja de ruta que pueda ir uniendo perfectamente de una comunidad a otra. No es que se va a ir de Limón a Esparza y luego de Esparza, no sé, a la zona sur-sur, porque no es así como se arma la vuelta. No, exactamente, y por eso lo dije anteriormente, lo primero que tenemos que evaluar es ver cuáles comunidades tienen intereses en colaborar, no uno llegar a imponer, así es que la vuelta va a llegar de tal lugar a tal lugar, porque nos hemos topado con gobiernos locales que nos han dicho, no nos interesa apoyarlos. ¿Sí? Hay momentos que pasa eso. Inclusive me han pasado en consejos municipales donde nos han tildado hasta de vagabundos a los ciclistas. Uh-huh. A ese nivel se expone la federación. Entonces, no es tan fácil como uno quisiera. Es decir, a mí me gustaría hacer estas etapas y esas son. No es así. ¿Cuáles comunidades quieren ser partícipes de una Vuelta a Costa Rica? ¿Cuáles comunidades nos pueden apoyar con las policías municipales, con voluntariado? Porque es que conlleva muchísima logística. ¿Cuáles también tienen la disposición de cerrar las vías principales en su comunidad? Entonces no es hagámoslo por hacerla, no, lleva muchísima planificación y es un trabajo de muchísimos meses. Y esto se une, don Rodolfo, a algo que siempre hemos comentado, o sea, a la par del ciclismo, aunque hayan municipalidades o localidades, personas, por no hablar de la generalidad, de que dice que para qué va a llegar la vuelta, es que el movimiento de la vuelta ayuda a pequeños hoteles, a pequeños restaurantes, a comunidades en términos generales, para tener un evento que moviliza 350 personas y que puede darle a esa comunidad una palanca económica extra, además de lo deportivo. Sí, sin duda hay beneficios económicos inmediatos, se mueve la economía local en todos los lugares donde llegue la vuelta, pero hay beneficios también de más largo plazo en la comunidad donde llega la vuelta. Son muchos niños y yo ahora que empezábamos pensaba en todos esos niños de esas comunidades que llegan a tener ídolos, uh-huh, que llegan a tener héroes en la carretera, que se ponen metas porque vieron alguna vez a alguien ganar una etapa de una Vuelta Ciclística a Costa Rica y dicen, yo quiero hacer así. Y tal vez eso no sea para el ciclismo, pero entienden que es a través de trabajo, de sacrificio y de planificación que se logran hacer las cosas. Eso es un impacto de bastante más largo plazo en la sociedad. Usted sabe que ahorita que dice eso se me viene una declaración de hace unos días que terminó la Vuelta a San Carlos, que fue transmisión de TDMás y de Cerro Ciclismo. Y decía el campeón del evento, Dylan Jiménez, yo fui a apoyar a Daniel Bonilla cuando ganó la Vuelta del 2019. Era mi ídolo, es mi ídolo. Y hoy le estoy ganando. O sea, vea que en ese 2019 se estaba forjando un nuevo campeón. Y así es. Y a través de las carreteras de Costa Rica se han forjado grandes campeones. Y siempre lo hemos dicho. Si nosotros queremos que el deporte evolucione, tenemos que competir contra los mejores. Y ojalá en unos años tengamos más ciclistas nuestros corriendo en Europa. Uh-huh. Eso es un anhelo, pero tenemos que es con trabajo y dedicación. Sí que hay muchos objetivos al mover una comunidad a la alegría del ciclismo. Yo siempre les digo a las comunidades donde llegan los ciclistas, organícense y salgan, no desaprovechen la oportunidad de ver la caravana con sus hijos, salgan a apoyar a los ciclistas, que es un evento muy lindo. Vamos a ir a la pausa para venir a hablar de otros aspectos. Ahora sí, por ejemplo, el regreso a Filacal después de 10, 11 años más o menos de no estar por allá, Ciudad Quesada y además de otros detalles acá a través de TDMás. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos acá desde Telecable. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra.
Por eso, coma todos los días frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Por eso es que me fui para cada rincón, de la playa más lejana hasta el volcán en erupción, por verte más feliz, bien conectado con Sincho, por la fibra más humana, más cercana al corazón. Tele tantos, tele todos, telecable con Teleticos. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuesto San Sebastián es tu solución. En Autorepuesto San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuesto San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Contáctenos en nuestra central telefónica y WhatsApp al teléfono 4020-2131. Autorepuesto San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo. Los mejores productos para la práctica del ciclismo están en Bike Station Costa Rica. Bicicletas, vestimenta, partes y accesorios. Estamos en Santo Domingo, Lindora, Cartago, Curidabat, Liberia y Alajuela. Contáctenos al 6170-7046. Más información en bikestation.co.cr o en nuestras redes sociales @bikestationcostarica. Regresamos, amigos, gracias por acompañarnos. Seguimos pedaleando después de que el pasado día martes fue la presentación de la nueva edición de la Vuelta a Costa Rica Telecable. Arranca el 13 de diciembre, finaliza el 22. Oscar, ¿qué tanto han respondido los equipos extranjeros, que siempre era un tema de que se quejaban por el tema de pasar 25 de diciembre en nuestro país? ¿Qué tanto han reaccionado los equipos invitados internacionales a venir y decir, bueno, es que no va a terminar el 25, sino que termina el 22 y ya puede pasar Navidad en sus hogares? Sí, definitivamente es un cambio positivo, así lo hemos percibido desde la Federación Costarricense de Ciclismo, donde muchos equipos han mostrado ya el interés de volver a la Vuelta a Costa Rica, y ya tenemos varias confirmaciones de los equipos extranjeros para lo que es la Vuelta, empezando por el campeón defensor, donde ya está confirmada la presencia del Movistar PC de Ecuador. Pero viene Juan Alba. La nómina todavía no nos la han confirmado, nos confirmaron lo que es el equipo como tal, lo cual ya le da ese sabor diferente de que tendremos los campeones defensores, que sería ya su tercer triunfo consecutivo si lo lograran ganar. Sí. Y es algo que va a estar sobre la mesa. De igual manera tenemos gente de Estados Unidos, tenemos de México, Guatemala, Panamá, Colombia, en Europa tenemos dos o tres equipos que también están interesados, y también la parte de Sudamérica. De México, por ahí nos decía Marisol, están hablando de ver si viene el Petrolike, que es el equipo del ecuatoriano. Sí, en realidad hemos venido hablando con ellos y han mostrado muchísimo interés. Tenemos una muy buena relación. Es el primo hermano del Pato Bike, el cual también estará ahora presente en la Vuelta Femenina, que el Pato Bike es el equipo femenino de ellos. Y sí, hay conversaciones con el Pato Bike. Estamos esperando nada más la confirmación de parte de ellos. De Colombia, ¿qué se sabe? ¿Ya les han dicho si viene algún equipo? Se han comprometido en los últimos años, pero al final algo pasa y no pueden venir. Sí, en realidad el tema de la fecha es lo que ha impedido esa participación. Sin embargo, sí ya hay conversaciones, y lo voy a hablar hoy públicamente acá, con el Orgullo Paisa, que posiblemente es el equipo que estará de Colombia por acá. De hecho, aquí estamos viendo las etapas. Estas son las etapas de la Vuelta a Costa Rica, estas que están observando acá de inmediato. ¿Cuál de estas etapas, don Rodolfo, le llama más la atención? A ver, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es la que usted dice, me gusta esta? A ver, recordando que la primera va a llegar al aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia, primera etapa, Heredia, Liberia. Y de estas que observamos, ¿cuál es la que más le gusta? Vea, yo
¿verdad? Uno tiene como distintos criterios por escoger las etapas y qué le gusta. Me parece que la etapa 3, la etapa que va de Ciudad Quesada a Paraíso, me parece que es una etapa... Con Guayacán. Que no sé si va a decir quién gana la vuelta, pero sí quién la perdió ese día. Y ahí podemos desgranar el... Y deportivamente me parece que va a haber una etapa muy interesante. En lo personal, a mí las cronoescaladas siempre me han gustado. Es algo que me acuerdo cuando íbamos a Tarbaca, a ver la crono allá en Tarbaca. Y bueno, esta cronoescalada... Creo que son 6 o 7 kilómetros, Oscar, de... Son 11 de subida. Va a ser interesante. Perdón, 11 de subida y más de una rampa al doble dígito. O sea, eso anda el promedio del 15-17%, más o menos. Sí, por ahí debe andar. Es una etapa que se las trae definitivamente con la cronoescalada de Filecali. Y después hay que llegar a San Vito. Viene un terreno columpiado complicado también. Que también los escaladores abrirán su brecha, pero después les va a costar un poquito en esa travesía. Entonces, está interesante, es una etapa interesante. Usted sabe que lo que dice don Rodolfo es cierto, o sea, es que Guayacán, para volverme un instante a la etapa que te llamaba la atención, Guayacán, Oscar, históricamente ha sido una rampa que perfila, o sea, nos perfila quién podría ser el campeón o los que se quedan peleando la Vuelta a Costa Rica. Definitivamente. ¿Cómo nació esa? Eso lo comparto con don Rodolfo. Que hemos querido hacer un cambio y también el tema de la planificación y lo vimos este año en el Tour de Francia. En la segunda etapa ya estaba la alta montaña, ya estaba Poggi, inclusive había asumido la camisa líder. Entonces, nosotros también, ¿por qué no hacerlo y esperar siempre al puro final? Bueno, asomamos la montaña para después ir también al sur con etapas planas de una u otra manera, donde también se va a prestar muchísimo para los sprinters y para las fugas, lo cual va a poner también interesante lo que es la carrera. Filacal, San Vito, terreno telecable, ¿verdad? Terreno telecable, este año tocamos muchas zonas telecable, vamos a San Carlos, vamos a Siquirres, vamos al Sur Sur, la verdad que contentos. Y nada más por último, el otro circuito que me gusta por la interacción de la gente es el circuito Presidente. Ya son varios años de tenerlo así, pero se volvió una locura. Sí. La gente que no ha ido tiene que ir al circuito Presidente a disfrutar el ciclismo. La verdad es que el martes pasado nos dieron la sorpresa de una vuelta que creo va a ser muy interesante. Usted sabe que es algo que me llama la atención, o sea, a mí en lo particular, Oscar, yo no creo en la repetitividad de etapas, o sea, por ejemplo, ya, bueno, de verdad, agradecimiento a la gente de Berlín, espectacular, pero ya una tercera o cuarta, quinta vez consecutiva, como que quema el sitio. El cerro, ida y venida. El no tener el cerro, para mí en lo particular, de ida y buscar el regreso, la alternativa, creo que también es algo bueno. No todo el tiempo se toca el Alpe de West, por decir algo, o el Huatacán en el Tour de Francia. Entonces, buscar esos otros ascensos, como Filacal, como el Aguacate, que también va a estar, le mete ese tema de no ser repetitivo en un evento, y en este caso la Vuelta a Costa Rica. No, definitivamente. Digo, esa es mi opinión. La misma opinión que compartimos nosotros. En realidad tenemos que estar innovando, estar cambiando, porque no podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa si un año no se puede subir al cerro? Bueno, hay que tener otra. Vimos este año, buscamos alternativas. Lastimosamente es un país relativamente pequeño, con una infraestructura vial pequeña. Por lo tanto, siempre va a haber que repetir algunas áreas, pero en realidad considero que la vuelta es muy diferente a lo que hemos venido corriendo en los años anteriores. Y esa es una de las responsabilidades también que tenemos nosotros, de estar innovando y haciendo esos cambios. Porque además le da una gota adicional, y es la gota de la estrategia del equipo deportivo. Y yo supongo que ahora todos los directores técnicos de equipos están rascando bien la cabeza de cómo van a ir planteando su vuelta. Si todos los años fuera igual, no sería lo mismo y no sería el mismo reto. No solo el reto del ciclismo, sino el reto de cómo planteo la competencia estratégicamente y cómo desarrollamos la parte también de cómo vamos a competir como equipos en la vuelta. Oscar, ¿quiénes más dan el soporte para la Vuelta a Costa Rica? Obviamente, Telecable, que es como decía... Los abuelos de uno, es el mástil principal del barco. Sí, tenemos patrocinadores como Suárez, Motosonda, Omoda, Electrolit,
Después tenemos los gobiernos locales, que son sumamente importantes. Tenemos a Heredia, tenemos al aeropuerto en Liberia, tenemos la municipalidad de San Carlos. ¿El aeropuerto como tal? El aeropuerto es patrocinador de la vuelta, no es la municipalidad de Liberia, ni el Comité Cantonal de Deportes de Liberia, ni mucho menos es el aeropuerto Daniel Oduber. Muy interesante. Igual no recuerdo un aeropuerto siendo patrocinador de una vuelta a Costa Rica. El año pasado nos ayudaron y este año de nuevo volvemos al aeropuerto. Tenemos la municipalidad de San Carlos, tenemos la municipalidad de Paraíso, tenemos a Licoder, tenemos a la municipalidad de Quepos, que también es importante que se nos ha unido. Tenemos las cinco municipalidades del sur, tenemos a Corredores, tenemos a Cotobruz, tenemos a Buenos Aires, tenemos a Ciudad Cortés, tenemos Golfito, por lo tanto esas comunidades también, al igual que Pérez Celedón. Oreamuno también es otra comunidad que nos ha apoyado, y la municipalidad de Naranjo es otra de las grandes municipalidades que se ha unido. Termino con esta, que se lo había hecho la pregunta a don Rodolfo, pero para usted, Oscar, yo sé que me vas a decir que la vuelta en general, pero ¿cuál es tu etapa? Qué difícil. Yo sé, porque al final es la vuelta es hijo de la federación, ¿verdad? Sí. Pero a usted, una de las etapas que yo quería, en realidad, con nombres y apellidos, era volver a Filecal, y es una de las etapas que me llama la atención definitivamente, pero creo que me quedo con esa tercera etapa que va a ser crucial. Yo no recuerdo una salida desde Ciudad Quesada subiendo hacia Guayacán. Yo recuerdo Guápiles. Recuerdo por ahí, no sé, pero un Ciudad Quesada, Guayacán, de 210 kilómetros, ¿no? Más o menos, 220 kilómetros, no lo recuerdo. Muchos éxitos, Oscar, de verdad, para todos los que están involucrados en la Vuelta a Costa Rica, patrocinadores, medios de comunicación en general, todos, y ustedes como organización y corredores. No, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también por este gran trabajo que hacen y disfrutaremos, y muchos disfrutarán de toda la transmisión que se hará en TDMSR Ciclismo con la Alianza de la Federación Costarricense de Ciclismo, y desde ya invitarlos. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuestos San Sebastián es tu solución. En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Contáctenos en nuestra central telefónica y WhatsApp al teléfono 4020-2131. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo. Por eso es que me fui para cada rincón, de la playa más lejana hasta el volcán en erupción. Por
verte más feliz. Bien conectado con Sincho, por la fibra más humana, más cercana al corazón. Tele tantos, tele todos, Telecable con Teleticos. Los mejores productos para la práctica del ciclismo están en Bike Station Costa Rica. Bicicletas, vestimenta, partes y accesorios. Estamos en Santo Domingo, Lindora, Cartago, Curidabat, Liberia y Alajuela. Contáctenos al 6170-7046. Más información en bikestation.co.cr o en nuestras redes sociales @bikestationcostarrica. E invitarlos, porque antes, yo sé que estamos en Vuelta a Costa Rica, pero antes vamos a aterrizar en la Vuelta Femenina Telecable, ahora en octubre. Sí, del 17 al 20 de octubre se viene lo que es la Vuelta Telecable 2024, donde tenemos una participación de 7 equipos extranjeros, de los más prestigiosos del continente americano, y además tendremos la participación de cerca de 10 equipos nacionales. Por lo tanto, nos estamos casi asegurando un pelotón de 100 muchachas que disputarán el título de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2024. Y desde ya invitarlos también a ese gran cierre el día domingo 20 de octubre a las 7:30 de la mañana en el circuito aquí en Escazú, un circuito que hemos decidido traerlo al GAM. Entonces no hay excusa para que no estén ese día disfrutando de nuestro deporte. Don Rodolfo, muy amable, muchas gracias por pedalear siempre a la par del ciclismo. A ustedes las gracias, a ustedes por llevarlos también a las televisiones, y nos vemos en carretera, que es lo que nos apasiona. En carretera, en movimiento, en carretera y en movimiento, como decían los periodistas y los viejos cronistas de antes de la radio, la gran radio que también ha hecho mucho por el ciclismo nacional. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este programa especial, el lanzamiento de la Vuelta a Costa Rica Telecable. Que la pasen bien.